llega un punto en que tú ya vas derrapando con toda la moto, tienes que notar las dos ruedas para saber hasta dónde está el límite, ¿sabes o no? Y cuando ya vienes a 300 y enseguida no la notas, dices, cortas un poco el gas. Chaque week-end de course, on amène entre 1400 et 1500 pneus. Ahora tenemos mucho más diversidad de neumáticos, entonces tienes que ir viendo durante los entrenamientos. On va constituer, nous en amont, autant de lots que ce qu'il y aura de pilotes. À partir du moment où ces lots sont attribués, là, il va s'installer un dialogue entre le technicien qui est en charge du team et puis le team et les pilotes pour savoir quelle stratégie d'essai ils vont faire. Avant, sur une moto, c'est ce qui donne le feeling du pilote. Donc là, c'est très important d'entendre son commentaire et de pouvoir le retranscrire, nous, techniquement, pour pouvoir essayer de lui apporter une solution qui corresponde à son besoin. Quand tu fais ainsi, c'est que généralement, c'est que se te está cerrando, non? Ou quand tu vas ainsi, c'est parce que tiene mucha vibration, ou rebota, ou hace chatter. Ou quand tu dis, c'est que l'as perdido. Depuis les dernières courses, on a réussi à pouvoir utiliser des spécifications plus soft qui aussi procurent un avantage en termes de grip. La decisión de los neumáticos es clave para hacer unos buenos resultados. Ellos te aconsejan a ti lo que ellos ven que puede ser lo mejor, pero al final la decisión la tomo yo. Si vas ahí todo el rato derrapando, botando humo, quemando la rueda, al final de carrera pues pasa factura. Y claro, entonces en eso está el juego. Ha ha ha.